Cuando yo cumplí 18 años, de regalo quería yo, pues, probar o disfrutar del sexo, pues, con alguna profesional. Si un chico plantea irse de prostitutas para celebrar su cumpleaños, como habéis contado en el ejemplo, si sabe lo que va y sabe lo que va a encontrar, a lo mejor lo disfruta. Es decir, si va buscando un coito con una persona desconocida, probablemente encuentre un coito con una persona desconocida y a lo mejor lo disfruta. Ahora, si va buscando pasar un examen de masculinidad, a lo mejor es otra cosa. Si va buscando que le quieran, a lo mejor tampoco es eso lo que encuentra. Y el caso que se intentó, se buscaron dos chicas en periódicos, en historias, y bueno, se supone que iba a estar mi tío esperando abajo, y yo esperando en la habitación, tumbado. Y gracias a Dios, no aparecieron. En este caso, lo que estamos reclamando es una ayuda mecánica para conseguir eyaculación. Yo lo separaría de cuando se está reclamando, digamos, ayuda de una prostituta. Serían dos puntos distintos. Pueden coincidir, puede que en ambos casos pidamos lo mismo, ayuda mecánica de prostitución, pero a veces se está pidiendo nada más que ayuda mecánica. Bueno, ya te digo que mi pareja se maneja perfectamente y anda con bastones. Que evidentemente necesita bastante ayuda por parte de ella. Pero, o sea, sin andar ahí en detalles, pues se pueden hacer cosas, se puede jugar, se puede tener imaginación. No sé, cualquier cosa pequeña. Por pequeña que sea, pues se hace grande, ¿no? Las relaciones eróticas, más importante que lo que se hace es cómo se vive eso que se hace. Por eso es importante saber de roces, saber de técnicas, saber de trucos, pero también es importante saber de deseos, saber de coherencias, saber de valores y todo ese tipo de cosas. Muchos hombres tienen dudas a la hora de su masculinidad, pero los hombres vienen varios y lo que no son vienen varios. Busco a veces lento, pero al fin y al cabo, pero al fin y al cabo movimiento. Y una gafa, y una gafa, y una gafa de sol y una gorra del revés. Mientras suene este hip hop, no te dejes de mover. Que se doblen los codos, las muñecas, los dedos, las rodillas. Que se estiren los brazos, que se estiren. Que se estiren las piernas, que se estiren. Y las manos y los pies, y si en las cejas, el culo, las orejas, lengua, ojo, nariz y boca. Que quien tiene boca, que quien tiene boca se equivoca. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Incapacidad intelectual. Uh-huh. Un 33,40%. ¿Y en qué trabajas? De limpieza. ¿Tú crees que tienes las mismas posibilidades que el resto de personas para tener una relación afectiva y de pareja? Sí, pero con ayuda. Bueno, más bien entre todos, la psicóloga, la directora, la educadora social. Me facilitan los fines de semana estar con mi novio en un hostal. Me has dicho que empezaste a tomar las decisiones a los 40 años. Antes de los 40 años, ¿quién tomaba esas decisiones por ti? Pues mi hermana. Mi hermana era la que no, sabes, que me tomaba como una inútil. Por un lado nos encontramos con el tópico de que las personas con discapacidad intelectual no tienen sexualidad.
Yo he llegado a escuchar son ángeles sin alas que no tienen ningún tipo de sexualidad. Ese sería un tópico. Y luego, son eternos niños, otra palabra también que me encuentro mucho, eternos niños. Es que mi niño, y están hablando a lo mejor de personas de, no sé, de 40 años. Y luego otro tópico con el que nos encontramos es que las personas con discapacidad intelectual tienen una sexualidad exagerada. Es decir, a todas horas están pensando en sexualidad. Y estuve yo en un centro en Valdemoro y ahí es cuando me empezaron a explicarme el tema de la sexualidad, cómo había que prepararme para no quedarme embarazada. Me dijeron que si yo me quería operar y yo le dije que sí, para más seguridad. Entonces ahora estoy operada. El hecho de sentarse en una mesa y hablar con las familias de tu hermano necesita más intimidad que nosotros en la residencia como institución no se la podemos ofrecer y tenemos que buscársela fuera. Es un tema muy complicado y que muy pocas familias, yo conozco, te puedo decir una o a lo máximo dos, que han querido entrar y participar y ayudar en este ámbito. Una relación de una pareja no consiste solamente siempre en hacer amor, sino compartir las cosas, a él llevarse bien, a hablar con él, la persona, ir a comer y a cenar y comprar y sentarte en un parque y hablar. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un modelo tradicional de sexualidad que se supone que tenemos superado. Es el modelo que tiene que ver con una sexualidad centrada en los genitales, centrada en el coito, centrada más en el hombre que en la mujer, centrada en el matrimonio y, si me apuras, centrada en la heterosexualidad. Ese es el modelo del que se supone que hemos sabido escaparnos. Desde ese modelo, muchas personas con discapacidad quedaban fuera, porque no podían tener coitos, porque tenían dificultades con sus genitales, porque no se iban a reproducir, no se iban a casar. Pero eso no significa que no puedan desarrollar su vida sexual, porque nos encontramos con otro tipo de modelos que no son los tradicionales, en los que la sexualidad forma parte de todo el cuerpo, la sexualidad se puede disfrutar desde la cabeza hasta los pies, y para desarrollar y para sentir la sexualidad no tienes por qué casarte, no tienes por qué tener hijos. Es decir, puedes tener una pareja que sea estable o que no sea estable. Incluso en muchas ocasiones no tienes por qué tener pareja, sino disfrutar de las diferentes sensaciones que manifiestas a lo largo de tu cuerpo. Muy pronto fui consciente de que iba a tener que arrastrar una deficiencia física que me iba a impedir hacer muchísimas cosas en mi vida, que iba a estar atrapada en un cuerpo que no me gustaba. Cuando te toca vivir con esto es que tienes dos opciones, o tiras o te quedas. Y quieres saber lo que se siente cuando te dan el primer beso, lo que se siente cuando tienes un orgasmo. O sea, eso puede más que lo negativo. La realidad de la situación la podía ver en mí misma, porque yo, siendo una discapacitada, rechazaba salir con gente con discapacidad. Eso me creaba casi, vamos, un problema moral, pero yo decía, a ver, ¿cómo puede ser? Cuando tú empiezas a reprimirte, a culpabilizarte porque Pepito no quiere estar contigo, pero es que a lo mejor no quiere estar contigo porque no le gustas, no porque tengas una discapacidad, pero lo primero que se te viene a tu cabeza es: no quiere estar conmigo porque tengo una discapacidad. Y entonces, bueno, le conocí a él, entonces era bastante jovencita, tendría pues unos 17, 18 años, y la verdad es que me enamoré locamente. Y entonces sí me costó bastante, primero que él admitiese que efectivamente quería estar conmigo, Y entonces ya empezar a proyectar una vida en pareja en común. Luego también es cierto que nos tuvimos que encontrar con la oposición de la familia, porque eso también es algo que se nota, sobre todo por parte de la familia, lógicamente, de él, donde también dicen, ¿dónde vas? Hablando en plata, ellos dicen, ¿cómo vas a cargar con esto? Yo me considero una persona sexualmente muy satisfecha, incluso a límites que yo no creía que iba a llegar de satisfacción, porque bueno, también dices, seguramente no podré conseguir no sé qué, y la verdad es que sí. Y yo considero que mi marido, a lo mejor le tiene que ver, pero yo considero que mi marido está totalmente a gusto con nuestra relación sexual. Mi madre también te inculcan, tú estudias, trabajas y tienes tu vida arreglada, hija. Tú el amor, olvídate. Si llega alguien, vale, pero tú estudiar y tú
tus cositas bien asentadas para que tú tengas un futuro. Las familias de las personas con discapacidad generalmente quieren mucho a sus hijos y a sus hijas. Yo creo que eso es claro. Por lo menos con las que yo trabajo, que son las que acuden a las reuniones. Pero sí que creo que muchas de ellas consideran que la sexualidad no forma parte de lo importante. Lo importante son, digamos, otros bordillos. El grado de autonomía que va a conseguir, si va a ser capaz de vestirse por sí misma, si va a poder salir a la calle, si va a poder tener un trabajo, en fin, todo ese tipo de cosas. Y lo sexual, pues no ha aparecido dentro de lo importante. A mí me gustaría que esas familias rompieran esa idea y empezaran a entender que ese chico, esa chica, ese niño, esa niña es todo lo que ellos ya saben, pero también es una persona asexuada. Lo que pasa es que también creo que el resto de profesionales tiene mucho que hacer. Es decir, las familias están, participando de ese silencio. Pero el resto de profesionales, a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente para romper ese silencio. ¿Qué quiero decir? Que nosotros cuando trabajamos con las familias, les contamos muchas cosas que pensamos que son importantes, sin esperar que las familias nos lo pregunten. Y eso es lo habitual. Sin embargo, con lo sexual no hacemos eso. De lo sexual no hablamos, salvo que nos pregunten. Por tanto, yo creo que quienes tienen que empezar a romper ese muro de silencio que rodea la sexualidad de las personas con discapacidad no es la familia, sino son los profesionales que ayudan a la familia. Sí, que me siento orgullosa de tener una casa, me siento orgullosa de tener el trabajo en el que estoy, me gusta trabajar donde trabajo porque trabajo con otra gente que tiene no el mismo problema, pero sí se enfrenta a los mismos obstáculos que yo en un momento dado me puedo...